Hola, hola, nuevamente estoy con ustedes. Hoy quiero enseñarte a hacer una nueva mascarilla, algo interesante y hermosa. Esta mascarilla te la puedes colocar con tus lentes y no permite que tus lentes cojan niebla. Así que quédate hasta el final del video y puedas apreciar cómo se hace esta mascarilla, cómo se elabora el patrón, y también te dejo una tabla de tallas para que puedas hacer diferentes tallas. También tengo otro canal que se llama Confecciones Lindas. En ese canal tengo más de 150 videos que te pueden ser de gran ayuda para ti. Espero que te guste. Hola, mis amores, nuevamente estoy con ustedes. Hoy quiero enseñarles a hacer un nuevo diseño de mascarilla facial 3D. Vamos a utilizar las siguientes tallas, S, M y L. Voy a hacer la M. Vamos a coger un rectángulo de 29 centímetros por 22. Aquí lo tengo. 29 centímetros de ancho por 22 de largo. Aquí está también la medida de los elásticos para cada talla. Entonces vamos a iniciar a trabajar con la talla M. Vamos a doblar nuestro rectángulo de esta forma. Y vamos a comenzar a medir. 5 centímetros y medio. Medimos de este orillo hacia abajo, 5 y medio, y fijamos el punto y hacemos lo mismo en el siguiente lado, y esto lo unimos con una recta. Lo mismo hacemos en la parte inferior, subimos 5 centímetros y medio, fijamos el punto y hacemos lo mismo en el otro extremo. Unimos con una recta. Listo. Ahora, en esta parte del doblez, hacia donde marcamos el punto, vamos a medir la mitad. Aquí nos da 9 centímetros, que serían 4 centímetros y medio. Y en esta misma dirección vamos a bajar un centímetro. Un centímetro. Esta parte la vamos a tirar con una semicurva de esta forma. Listo, ya hemos terminado de hacer nuestro patrón. Cortamos. Y cortamos acá en esta otra parte. Y listo. Bueno, aquí tenemos ya la mascarilla cortada de esta forma. Ahora vamos a la tela y la cortamos doble. Esto es lo que se utiliza de filtro. La ubicamos de esta manera y cortamos. Thank you.
Ya he terminado la mascarilla. Miren cómo queda de elegante. Trae su forma en la nariz para que al colocársela ella ubica bien de esta forma. Este era el video que quería enseñarles en el día de hoy. Espero les guste, les saquen buen provecho y puedan hacer sus propias mascarillas. Esto es todo por hoy. El Señor los bendiga.